Primer domingo futbolero de este 2020 desde Ciudad Universitaria. Los Pumas buscando desde esta primera jornada pegar primero. El árbitro central, Adonai Escobedo, dice que está todo preparado y que arranquen ya los primeros 45 minutos. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Pelotazo largo para González. Atención que Blanco se va a hacer un nudo. El guardameta se queda con la pelota. Había medido muy mal el balón. De hecho, justamente el bote hace que casi se la largue. Pero estuvo bien el Poncho Blanco para reparar el error, Fabio. Sí, ahí recupera bien. Buscando hacia adelante, de espalda, recibiendo Franco Jara. Cambio de juego que no puede porque acaba robándole la pelota. El disparo de larga distancia. Atención con esta. Palmas para Poncho Blanco, que acaba lanzándose, evitando un gol prácticamente desde medio campo. Se lo imaginó, lo intentó de larga distancia, pero Poncho Blanco con el manotazo desde afuera. Sí, recuperan muy bien en medio campo y luego Fabio Álvarez le hace un caño espectacular al burrito. Y de entrada, sabe Michel que está de local, tiene que apretar, tiene que sacar la pelota. Te dejo. Error en la salida, tocaron hacia la izquierda, viene Rubens, tres adentro del área, Rubens de coral de la puerta, de zurdazo. El error de Hermoso acaba casi costando un disparo directo a puerta. Habrá tiro de esquina desde la izquierda. Viene el centro de Sambuesa. Atención, elevado hasta segundo palo. Y esta puede ser Jara, la mete otra vez en juego, pero... Tienen a alguien visto con grandes características. Ah, es decir, sería alguien importante, de peso. Barrera y el centro elevado a segundo. O sea, ¿estamos hablando, Julio, de un bombazo? Raúl el dedo López manda centro a segundo palo. Cerca estuvo el primero jugada del partido, pero extraordinaria la intervención defensiva de Luis Fer Quintana. Es Quintana el que la saca, ¿verdad? A final de cuentas. Espectacular. Ya estaremos viendo la repetición, pero sí. La gente esperaba que se reforzara más, pero no fue de esa forma. Mozo, excelente la recuperación de nuevo de Luis Fer Quintana. González de espaldas. Atención que Fabio le puede pegar. Prefirió tocar para Barrera de cabeza. De nuevo intentando tocar para Álvarez, el balón que va dividido, ya que está Mayorga con la pelota, abriendo a un costado. Saucedo puede hacerle individual. Atención con Sebastián, esperan tres adentro del área. Saucedo va a encarar. Saucedo, atención, busca su perfil, le va a pegar a puerta. Incluso más ligerito que el torneo anterior. Sí, se ve bien Puma, se ve bien y volvió a ganar Saucedo. Y ojo, que viene el centro. Diagonal de la muerte. Nadie cerró a segundo palo. Por ahí González nada más se lamenta. El balón abandona la cancha y movimiento de manos para el equipo visitante. Era Mayorga. Era Mayorga que llega hasta línea de fondo. Es una de las características que tiene Alejandro Mayorga. Balón que va para... ¡Qué asistencia de Sambuesa para Jara! Y esta puede ser Jara, el mano a mano. ¡Jara le pegó! ¡Extraordinaria la barrida defensiva! El árbitro dice que no hay infracción. Una vez más, lo de Rubén Sambuesa. ¿Cómo se imagina el movimiento? Asiste con la cabeza de forma exquisita. Y Rubén Sambuesa simplemente sigue teniendo la magia. Tiene calidad, eso se lo da los años también, ¿no? Y atención que viene Barrera, va a encarar la marcación. Y Barrera busca el segundo y Barrera le puede pegar a puerta. ¡Atención, Barrera dentro del área! ¡Se metió entre dos, Barrera! Iba a ser un golazo, pero bien lo de Poncho Blanco. Se metió entre dos, tiró caños incluidos. Barrera haciendo una grandísima jugada. Ahora con el equipo de los Tuzos, ya desde hace algunas campañas. Y tratando de afianzarse en ese lateral derecho. Chávez de primera para Ibarra. Vean la velocidad, la potencia de Ibarra. Cómo mete el centro, peligroso. Viene el remate, se fue por encima. Se fue por encima Rubén Sambuesa. Le pegó de zurda, venía rodadita a su pierna izquierda, pero su remate va muy por arriba. Estuvo cerca Rubén Sambuesa ahí con la fortuna de Johan Vázquez, que le pone la pelota, roza la pelota Johan Vázquez ahí. Tiene Sambuesa, sí, evidente. ¡Y casi! Chávez estaba robando ese balón. Llegó, logró rematar. Hubo un choque muy fuerte, pero otra vez ese balón parece estar demasiado ligero. ¿O qué pasa? Porque en cada remate del Pachuca se va para arriba. Hay un choque ahí muy fuerte, ya lo bien lo dices, Raúl. Duda mucho Quintana. Y la reacción desde la tribuna la escucharon ustedes, abucheos. A ver. Eric Aguirre mete un buen servicio y va Franco Jara. Muy buena la salida del Pollo.
despejó medio mal, pero así que Pachuca recupera. Pachuca quiere reaccionar, pero Pumas está a la casa. Ivana Malcorra, buena jugada de pared. Malcorra con el centro, González en el remate, nada. Murillo en una gran jugada defensiva está mandando a tiro de esquina. Ahí está respondiendo ya Malcorra, jugando, generando, mandando. Zambuesa, cómo conduce, levanta la vista y toca. Acá viene Romario Ibarra, la pasada es del dedo, dos se la dieron, metió centro. Johan Vázquez la manda a tiro de esquina. Así que hay que apoyarse. Dedos López, que quedó en esa posición por el tiro de esquina. Aquí recibe, va a meter el cañonazo. La pelota se venía moviendo. Todavía Ibarra intenta. Hubo falta, la controló con la mano. ¿Cómo se le movía el balón al Pollo Saldívar? Pero logró rechazarlo. Sí, muy buenos reflejos ahí de Saldívar. Seguramente se le mueve porque el gesto técnico que hace, tremendamente corpulento. Y bueno, pues puede sacar ventaja de esa situación ahí en el eje del ataque. Viene el despeje del Pollo. La pelota está a la deriva. Va y viene. Vamos a ver quién la baja. Lo intentaba el Cocolizo González. No lo logra. Pero aquí viene Marco García ganando su primer balón. Malcorra mete centro. Ahí está el recentro. El remate. Todavía. Manos Telcel, aparece Marco García, apenas tenía unos segundos en la cancha y le queda un bombón dentro del área. Aprovecha Marco, será inolvidable este día para él, su debut. Sí, ha habido varios que así debutan y rápido anotan, y eso es bueno. Estupendo, vamos a ver la reacción del Pachuca, si es que la tiene. Ibarra ya desbordó, metió buen centro, el remate no llega. Primero Cassim Richards, así como de taquito, la jaló, pero no la encontró, o no encontró la portería, quiero decir. Y el que cerraba, que era Franco Jara, tampoco llegó a tiempo. Y atención con la banda derecha de Tuzos, ha sido la más peligrosa, aquí la intenta muy bien. Episodios en los que Michel lo contempló con el cuadro titular. Qué buena suerte está teniendo, no sé si suerte o éxito, o buena premonición. Cassim Richards, el remate. El Pollo Saldívar reaccionó a tiempo. Franco Jara en la media vuelta parecía ser el gol de Pachuca. Pero Saldívar en plan grande está mandando a tiro de esquina. Ahí está. Y tocando para Cristian Souza. Souza mete centro, Cassim no saltó, estaba adelantado me parece, pero no hace contacto con el balón, sigue en juego. Rubens Cassim, a un lado el remate. Aquí estaba la oportunidad para acercarse en el marcador. Y el jugador de nacionalidad inglesa no hace un buen remate de cabeza. No, qué decir, sin palabras, ¿no? O sea, Rubens se la pone prácticamente en la cabeza. Le gana el frente ahí a Johan Vázquez. Richards es así intermitente, por sí, eso no sí, termina sí. De consolidarse. Vean a Mozo, cómo escapa Mozo. Carlos González en el área, mete el disparo, pasó cerca. Levantó la vista y vio que podía disparar, lo intenta Alan Mozo, el balón pasó zumbando el poste derecho de Blanco. Hay que ver si es cansancio o se lastimó ahí en ese tropezón Alan Mozo, que casi culmina una gran jugada individual. Y que se pudo tirar. Y Jesús García, que acaba de entrar, entró prácticamente por Pablo Barrera. Sí. Y viene Ibarra. Es derribado. ¡Penalti! ¡Penalti! Adonai Escobedo marca penalti. Derribaron a Romario Ibarra. Y el árbitro juzga que es pena máxima. Vamos a ver. Silva el árbitro. Franco Jara con el tiro. ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! Franco Jara está conectando el penalti de manera magistral y va a ser un cierre frenético. Y viene Charrúa, Cristian Souza
avanzando, tiene espacio. Vean el sprint que hace, mete centro, Kasim la busca, no logra rematar. Y el Pollo Saldívar tiene el balón, profe. Pero se siente peligro de... Vamos a ver, viene el centro de Zambuesa, pelota en el aire, ¿quién la remata? El Pollo, pero había falta. Marcó amontonamiento Adonai. Bueno, pues aquí el silbatazo de Adonai Escobedo. Los Pumas de la Universidad están ganando 2-1 al Pachuca en el inicio del torneo aquí en CU.